Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vida, estamos otra vez más de Genshin Impact. Y el día de hoy me toca hablar de los nuevos tres personajes que van a salir en el banner de Scaramouche, Rotamundos y de Baishu. Bien, rápidamente vamos a hacer un pequeño recuento, vale la pena o no tirar por Baishu o en su defecto de Trotamundos. Recuerden que tenemos también disponible a Baishu, que es un buen personaje. No me voy a meter en tanto rollo con los 5 estrellas, ya he dado mi opinión de los dos con respecto a vale la pena o no. Creo que Baishu de los dos es la mejor opción, solamente pensamos en este banner y no conocemos a futuro. Y ya sabemos que a futuro va a venir Clorinde, que esta ronda va a venir Clorinde 4.7, va a venir junto con Alhaizen, ¿vale? Que es este peludito de aquí. Y posteriormente de esa ronda va a venir Purina, consigue Wine. Entonces, tomando eso en cuenta, siendo sincero, no tiraría por Trotamundos, ni de chiste, ¿vale? Porque al final de cuentas, Furina, solamente para contar a Furina, que esto ya les hablé un poco banner, pero próximo banner, Furina solamente se lleva de calle a los otros cuatro, no contando a Clorinde, porque realmente Clorinde no la tiene disponible para salir. Puede que sea buena, puede que sea mala, que dudo que vaya a ser mala, porque es Electro, y pues bueno, viene con una mecánica similar a la de... A la de, ¿cómo se llama? A la de Arlequino. En cuanto a los demás personajes, pues bueno, ya os comenté rápidamente cuáles son las mejores opciones. Ahora, si hablamos solamente y exclusivamente de este banner, que sería Baishu y Trotamundos, yo elegiría Baishu. Siempre los soportes ante los DPS. El problema realmente que tiene en este caso Trotamundos, para mí, ¿vale? Trotamundos es que pide ciertos equipos un poquito complejos, ¿vale? Los cuales dependen de, pues bueno, obviamente sus habilidades, en los cuales pues necesitamos bajar cierta resistencia y aumentar daño. Obviamente el Piro va a ser el que mejor le vaya, y obviamente con el Hidro va a sacar más reacciones, y obviamente vamos a necesitar a un personaje que permita, pues bueno, que él haga su función, que en este caso ya sabemos que es Farusan. Pero si no la tienes con ciertas constelaciones, pues Faruncita se queda por ahí perdida en el camino. Vale, sobre todo la CC, que le aumenta mucho más el daño a los personajes de Anemo. Pero bien, contando solamente al personaje, otro detalle que tengo que decirlo claramente, que hace un poquito injugable a este personaje, que mientras tú estás volando, pues no puedes cambiar de personaje. Y al no poder cambiar de personaje en el abismo, pues te van a reventar. Si bien cuando se acabe la habilidad o la quites, ¿ya? O la quites, pues vas a poder, por ejemplo, aquí la cancelo, voy a poder cambiar de personaje. Pero no, que haces eso, ya te noquearon, se murió tu personaje. Entonces, en ese sentido, pues bueno, Scaramouche, Raido, yo lo tengo Raido, pero el mundo se queda un poquito atrás. Es cierto que mete mucho daño. Y tiene jugabilidad divertida, movilidad en el campo. Todo eso está muy bien. Y sobre todo lo más importante de él, este apartado que es similar al de Raiden para los arqueros, para los arcos y para los catalizadores, muy bueno. El ahorrarse 50% del costo de mejorar un arma es, en el caso de las moras, es extremadamente valioso. Raiden lo hace también, pero en el caso de Raiden lo hace, creo que para espadas y lanzas, ¿vale? Sí, lo hace para espadas y lanzas. Entonces, en ese sentido, pues Trotamundo puede servirte, pero en ese sentido, si lo quieres nada más para ese apartado y no lo quieres para nada más. Fuera de ahí, que os gusta. En el caso, por el otro lado, rápidamente con Baishu, ¿vale? El día de hoy hemos testeado algunos equipos, ¿vale? Los cuales Baishu funciona muy bien. Sobre todo para hacer reacciones dentro. Y que le falta un poquito de reacción dentro. No queda tanto dentro Baishu. No crean que mete muchísimo, ¿vale? Realmente es esto de aquí. Toque a dos o tres enemigos. Y regresa la serpiente, te cura un poquito. Fuera de eso, pues no mete suficiente dendro como para decir que yo diga, uy, mete muchísimo dendro. Pero ahí está, ¿vale? Te puede curar, ¿vale? Y si toma plantas en el campo, también a la exploración te cura. Con lo cual está bastante bien. En ese sentido, por ejemplo, si agarro una florecita aquí, ¿vale? El personaje te cura, que no se vio ahí porque ya tengo curado a Baishu. Otro de los requisitos fáciles de Baishu que me gusta, sobre todo, es su set. Recuerdos del bosque, algo sencillo. Le pones 40.000, 50.000 de vida. Algo complicado de cuadrar, créanme que yo porque soy mamoncito, ¿vale? Y a mí me gusta tenerlo con 50 de probabilidad. Y lo tengo bien cuadradito, pero sí, para armarlo bien cuadradito como yo lo tengo, son piezas muy,
muy complicaditas de sacar. Créanme que a mí me ha costado bastante sacarlo. Y sobre todo, aún así, aunque no consiga los 50.000, funciona muy bien. Cosas rápidas de Baizu. Baizu es un personaje que va a curar bastante bien, ¿vale? Entonces cura bastante bien. Tiene buena utilidad. Se acomoda a muchos equipos. Su escudito, si bien no es de los más fuertes, es de sencillo. Pero realmente su capacidad está en la curación, ¿vale? Además, su arma, no necesitas ni siquiera su arma. Le puedes poner cuento de cazador de dragones. Algo súper sencillo. No es complicado de conseguir. Puedes ponerle algún otro. O no sé, creo que le puedes poner también el otro libro que es de la forja. Que se me olvida, el de curación. Está bastante bien. Le puedes poner códice Favonius si es que necesitas más recarga. En general está bastante bien. No necesita tanta recarga Baizu. Realmente yo no lo tengo con recarga y me cura bastante bien. Lo pones al lado de una cookie y va a toda madre el personaje, ¿vale? Sobre todo porque aunque no genere su ulti a cada rato, la curación tampoco es que sea tan necesaria en él si la llevas con una cookie al lado, ¿vale? Y fuera de ello, si quieres ponerle recarga, le puedes poner unos, ¿qué? Diré yo, ulti para estarlo usando, unos 150, 160, y estoy exagerando, 180. No es que necesite mucha recarga. Siendo sincero, yo lo he usado sin recarga y me he sentido cómodo con el personaje. Nunca me ha faltado la curación. Sobre todo porque, vuelvo a repetir, la serpiente cada 10 segunditos la tienes. Y si la llevas con una cookie, para que haga una buena combinación de elementos, se curan entre los dos y van bastante bien. Bien. Tercer personaje, Farusan. ¿Vale la pena o no tirar a Farusan? Vuelvo y me repito. Si os gusta el personaje, está bien. Tiene la pega de que tienes que activar esto y hacer esto. Si os gusta y no les molesta los cargados, a mí me molesta, pues bueno, no vas a sacar eso. Cosas buenas de Farusan, ¿vale? Esa es una de las partes malas que a mí no me gusta, ¿vale? Cosas buenas de Farusan. Con esta habilidad reduces ese tiempo, con lo cual está bien, bien. Además de que, bueno, puedes obtener los bonos de bajada de resistencia, aumento de ataque, ¿vale? Resistencia, reducción de resistencia a 30%. Ya no necesitas el set de Anemo o tal, si la llevas, de comillas. Y aquí, bueno, pues si va acompañada con un personaje, como ya lo mostré, como Trotamundo, o Xiao, o algún personaje similar que haga mucho daño a Anemo, pues va a terminar aumentando. Y que sea de ataques básicos, pues va a terminar aumentando mucho su daño también en ese sentido. Tiene bastante bien. Su segunda habilidad, la habilidad del mundo, pues tampoco es que sea la gran cosa. Gana 25% más de recompensa de expediciones en Sumero para ganar moneditas y algunas otras cosas. Está bien, creo que yo la uso. Constelaciones, pues bueno, lo normal de todo personaje, que ya no voy a hablarlo, voy a tardar muchísimo. Realmente la última es la mejor silla de ellas. Creo que con la 2 ya va más o menos bien, ¿vale? Aumenta la duración del poliedro, aumenta la recarga en la 4 y al final pues el daño crítico que aumenta con los anemos, pues bueno, en ese sentido viene bien. Si quieren sacarle constelaciones, pues bueno, la 6 es la mejor. Y de ahí en fuera, pues bueno, tampoco es que sea difícil de armar. Yo aquí la tengo armada con ritual de la nobleza, pero puede llevar también si no me recuerdo. Creo que le ponen geoarmada, no recuerdo exactamente. Pero por lo menos nobleza a mí me ha funcionado y funciona bastante bien. Otro de los problemillas, que si no me recuerdo y no se me está yendo, es la recarga. Sí que necesita bastante de recarga, algo que me acuerdo de acordar ahorita de mi amigo Chris, me lo dijo. La recarga, sobre todo la recarga con ella es muy baja, recarga muy bajito, y no tiene ciertas constelaciones, con lo cual, pues bueno, tienen que priorizar la recarga en ella. Las armas pueden llevar, en este caso, arco de sacrificio, la mayoría lo pone con Favonius. Ya es cuestión de gusto de cada quien, ¿vale? Vamos con Layla. Layla, personaje de 4 estrellas igual. La ventaja de Layla que yo le veo es que no necesitas meterle recarga, prácticamente no recarga. Lo que te salga en el set está bien, 120, 10, 30 exagerado, 140 máximo de recarga. No es un excedente de recarga. Puedes enfocarte en hacer un poquito más de daño. Como más daño poniéndole set de geoarmada y poniéndole bastante vida. ¿Por qué bastante vida? Porque la mayoría de sus habilidades, en este caso la ulti, que es la principal, que vamos a estar activando constantemente, pues nos va a crear unas estrellitas que se llaman proyectiles estelares y van a estar metiendo bastante daño en función de la vida máxima. Con lo cual, aparte de ser una escudera, es un tanque. Su escudo dura 12, perdón, su rotación para activar otra vez la habilidad dura 12 segundos.
sea que con una rotación de cuatro personajes, en teoría, tomas esos 12 segundos y vuelves a Layla, ya tienes el escudo disponible. No esperen mucho daño de Layla. No lo he probado más allá de C0. Y realmente no lo he testeado tanto porque como no lo he usado con Hayato, que Hayato es creo que es su mejor opción, pues tampoco es que me haya llamado mucho la atención. Crear materiales de talento, de personaje, 10 probabilidad. No es una habilidad que me guste, prefiero las de 25. Son mejores. De aquí de ella, creo que su C6, como todo personaje de 4 estrellas, es la mejor. Porque aumenta el daño. Aumenta un 4% del tanto del daño infligido por las estrellas, lo cual aumenta más su daño. Esto es por vida. Recuerden que ese daño es por vida. Además, creo que es, hay una además. Hay una parte donde inflige, no sé si es en la C4, creo que, donde le permite que los ataques normales hagan más daño, creo. Más intervalo de creación, no recuerdo dónde era. Ahora C2, C1, acá creo que es esta. Vale, aquí está. El daño de los ataques normales cargado. Dice, ok, aquí está. Vale, con la C4 ya le otorga hasta cierto punto más daño a los ataques normales y cargados. Con lo cual a Yato le va bastante bien y otros personajes. Fuera de ahí, repito, no es que haga muchísimo daño, por lo que yo la probé cuando salió. Muy bonito personaje, muy divertido, interesante. Se duerme de vez en cuando. Está bien, ¿vale? Fuera de ello, si la quieren sacar por el coleccionismo, sáquenla, está bien. Si la van a usar, Hayato es la mejor opción. O Tartaglia, algún personaje con el cual puede meter Kryo y agua para congelar. Fuera de ahí, no sabría decirles más porque tampoco han usado. Si alguien sabe, como siempre, chicos, se los agradezco ahí en el chat. Ya saben que, como siempre, me gusta escuchar también o leer sus comentarios y siempre les contesto, ¿vale? Y bien, por último, Beidou, la reina Electro, me comentaba mi amigo Cristóbal, vuelvo y me comentaba, y esto es porque ya he hecho video igual también de Beidou, más que nada de este tipo. Me da un poquito de perecilla hablar de ella, ¿vale? Beidou, Zed, rápidamente, emblema del destino, para soporte. Se puede usar a DPS, sí, pero con ciertas constelaciones. Sacando todas las constelaciones va a mejorar, obviamente, no me voy a poner a hablar de ellas, lo cual viene bastante bien. Más dañito si pega con ataque en un ataque normal, pues más dañito al Electro. La resistencia Electro baja, lo cual mete más daño en la C6, bastante bien. Sus ataques, cuanto a ataques, la parada del escudo, que sería esto de aquí básicamente. Y cuando te pegan dos golpes se activa y luego tira un espadazo y te aumenta un poquito su ataque básico con los talentos. Estos talentos, sinceros, están un poquito ya desfasados. Ya no son tan buenos porque para empezar Beidou no va a DPS, ya casi nadie lo usa a DPS. Y este de aquí, pues bueno, es un poquito Dark Souls, es decir, te tiran el ataque y si logras poner la habilidad en el momento justo, pues sí que le vas a regresar el daño, ¿vale? Le regresas el daño al enemigo y no sufres, creo, daño. Pero fuera de ello, vuelvo y me repito, a menos que te guste mucho Dark Souls y estés acostumbrado a ese tipo de juego donde puedes esquivar milimétricamente, pues simplemente pones el escudo y te pegan dos golpes y ya se activa. Pa, se hace la misma, pero más fuerte. Prácticamente lo mismo. Con lo cual está un poquito desperdiciado. El ulti de las mareas, esto de conquistador de las mareas, que era para nadar anteriormente, para que tardaras más nadando aquí, pues ya tampoco es útil porque al final de cuentas te vas por debajo del agua, ¿vale? Aquí no lo puedo hacer porque creo que estoy fuera del estoy fuera de Fontaine, ¿vale? Pero te vas prácticamente, a menos que quiten la mecánica en Atlant de Fontaine, que haya sido exclusivamente de Fontaine esa mecánica, pues prácticamente ya todo el mundo tiene a, ¿cómo se llama?, Furina, ¿vale? Casi todo el mundo está queriendo sacar a Furina. Pues Furina se los ha furrado prácticamente por su habilidad de reduce el tiempo de las habilidades. Y como también todo el mundo va a querer sacar a New Billet, ¿vale? New Billet también tiene una habilidad, si no mal recuerdo. ¿Ah? New Billet. A ver si lo encuentro por aquí. Vale, Nubile tiene una habilidad también que lo permite, creo que, nadar más rápido, que sería esto, por debajo del agua. Entonces, a menos, repito, que sea exclusivamente de la región, pues nadarás más rápido. Y por último, no se me olvida que si no tienes a Beidou tampoco te puedes matar en ese sentido. Por aquí está Freminen, que Freminen también tiene una habilidad para esa situación, ¿vale? ¿Vale?
para el coste de la resistencia, con lo cual te vas por debajo del agua y te la pela. A menos que tengas que cruzar, pero realmente nadie cruza nadando, es muy raro. Por otro, vuelvo a repetir, Furina, se me estaba olvidando, Furina también camina sobre el agua cuando pones la habilidad, así que... ¿Para qué quieres nadar si puedes caminar con Furina? En fin, que serían todos, chicos. Espero les haya servido esta información. No me tardo más porque siempre me gusta que sea 10 minutos, pero culpilla por ahí. Y espero les haya servido este video para orientarlos si vale la pena o no sacar un personaje. Repito, aparte gustos, yo hablo de lo que tengo en mi propia experiencia, de lo que he experimentado con estos personajes. Layla es la que más me gusta de todos ellos. De ahí sería Baisu. Pero Layla, pues bueno, me ha dejado un poquito a desear. Dicen que Layla funciona bien con Arlequino. No os puedo decirlo porque no lo he probado. Pero más allá de ello, pues bueno, ahí está. ¿Queréis sacarla? ¿Queréis probarla? ¿Queréis tenerla? Pues, probadla. Tampoco es que vayan a estar mucho. A menos que tengan asegurado, no lo hagan. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Fuerte beso, un abrazo, hermanitos, cuídense. Ya saben, como siempre, en la cajita de comentarios déjenme sus opiniones. No soy sabio, no soy experto al 100%, solo les hablo desde mi propio punto de vista y mi experiencia. Hasta la próxima. Igual quiero aprender de ustedes. Nos vemos.